Buenos días, aquí estamos en otra charla del Salón Internacional de la Historieta de Biobío. Hoy me acompaña un gran personaje, que hace tiempo que no lo veíamos por acá. Él es Chris Ryan, y nos va a hablar de cómo está el ambiente del cómic a nivel internacional. Hola Chris, ¿cómo estás? Hello, I'm good. Happy to be here. ¿Podrías hacer una pequeña presentación tuya, por favor, muy, muy, muy pequeñita, para que el público te conozca? ¿Me escuchas? ¿En qué canal está? ¿Me escuchas? ¿A quién? ¿A la Andrea? I can hear, but I only hear, I do not hear a translation. Chuta, ¿cómo le digo? I checked English translation, sí. But I don't hear. I need to enter the English room. Yes, I did that. Sí. Estoy en España. Andrea, can you hear me? I don't hear Andrea. Sí, Andrea. Yeah. One second. Andrea, ¿tú me escuchas? Oh, I think she's on mute. Hello. Yes. Yeah. Ahora sí. Okay. Gracias, chicos. Adelante. Yes, I can. In fact, voy a hacer lo siguiente. Because I put a little porque aquí. Hola a todos. Soy Chris Ryle. He trabajado en la industria de los comic books por 20 años ya, como escritor, editor, y también como editor de novelas gráficas y comic books. Estuve en IDW por 16 años. Comencé como editor en jefe, y luego me convertí en el encargado de creación y después presidente. Lo que todo eso significa es que he visto todas las áreas de las editoriales, elegí muchos de los títulos que publicamos, elegí a los artistas, autores, desarrollé el material, y he visto todos los aspectos de la industria, desde el principio hasta el final del libro. Y además de eso, también soy productor ejecutivo del show de Netflix, Lock and Key, basado en la historia de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. En IDW adquirí muchas licencias de otras propiedades, de los Transformers, Star Trek, Godzilla, muchas licencias basadas en películas, juguetes, y también desarrollé cientos de series de historietas creadas por distintos creadores y artistas. Como parte de mi trabajo, también tuve que viajar a otros países, ya sea para traerle
cómics de IDW a otros países, o para llevar versiones de esos países traducidas a IDW, también para revisar material, para llevarlo a Norteamérica, para traducirlo al inglés y para relocalizarlo. Tengo mucha experiencia con en el mercado internacional. Y ella ha ayudado a escritores y a IDW a llevar sus negocios en muchos países del mundo. En 2019, IDW a 200 propiedades distintas a dos países alrededor del mundo. Así que estoy muy contento de estar ustedes hablando acerca del mercado internacional. Excelente. Muchas gracias, Chris, por compartir todos tus años de experiencia con nosotros. Y por favor, continúa con tu presentación e ilumínanos. Sure. So, when I was thinking about the foreign marketplace, cuando estaba pensando en el mercado internacional, las publicaciones en Norteamérica tratan con los mercados extranjeros principalmente de tres formas. La primera es el reclutamiento de talento. Ahora trabajamos con artistas y escritores de todo el mundo. Y en el caso de Gabriel Rodríguez, por ejemplo, que probablemente es el mejor ejemplo de talento extranjero que llegue a trabajar en muchas propiedades distintas. He trabajado con Gabriel desde el 2004. Su primer trabajo fue en una licencia para nosotros en base a CSI, una serie. Y supe desde el comienzo que era mucho mejor que CSI. Así que seguí tratando de trabajar con él y darle cada vez mejores series para darle mejor exposición, una mayor audiencia y darle realmente más espacio para que él creciera y destacara en lo que él hace. Después de CSI, trabajamos en cosas como Werewolf, la película de Clive Barker, la adaptación del libro, y finalmente Lock and Key, creo que es lo mejor que Gabriel ha hecho. Y esa es una forma en que los editores van a otros mercados a buscar talentos, escritores, artistas. Ahora es más fácil porque podemos ver muestras en Internet. Puedo enviar correos, enviar links de portafolios, y todo eso nos ha ayudado mucho. Pero de todas formas me gusta hacerlo en persona. Cuando estuve en Santiago, quizás fue hace 10 años atrás, me senté con muchos artistas, vi su trabajo, su portafolio, y me gusta estar con ellos y conocerlos. Ver su trabajo en mis manos siempre es mucho mejor que en el computador. Pero esa es una forma, es ir a los países, visitarlos, conocer a los artistas en persona. Mientras que otra forma es ver su trabajo en línea. Trabajo con artistas de Australia, Japón, Irlanda y muchos países en Sudamérica. Países en todo el mundo, en realidad. Solo porque las personas han subido su trabajo en línea y he contratado a gente así. Y otra forma es a través de recomendaciones. Un amigo me dice, mira, deberías ver a esta persona que hizo este libro en Perú, yo veo el libro, y quizás quisiera contratar a esa persona. Esas son todas formas geniales, incluso para los estudiantes que nos están viendo, o si son escritores, noveles, estas son buenas formas de que se vea tu trabajo. Tener un buen portafolio en línea, acercarte a los editores y asegurarte de que tu trabajo sea visto y sea compartido mucho. Ahora es la mejor forma de ser visualizado. Lo otro, reclutar talentos de otros países. Otra cosa que nosotros hacemos es vender las licencias, tomar un libro como los Transformers o Lock and Key y vender una versión de eso a Chile, a Irlanda, a Rusia, y luego ellos traducen el material, lo localizan, y IDW hace eso con muchas propiedades conocidas y nuevas, como también Lock and Key, Transformers, Star Trek, Heroes vs. Robots, que lo tradujimos al japonés y les fue muy bien, y en Rusia también. La forma en que eso funciona es que yo soy un facilitador en esas conversaciones, pero IDW contrata una persona que va a las distintas convenciones a encontrarse con los editores extranjeros
Y hay un par de convenciones que son muy buenas para eso. Yo fui a una en Francia, hay otra en Alemania, en Frankfurt, y otra en Londres. Y básicamente voy, me siento en una cabina y tengo un catálogo o muestras de nuestros libros. Y los editores extranjeros vienen a sentarse conmigo y ven el material que nosotros tenemos y me dicen, estoy interesado en ese material para el mercado chileno o para el mercado polaco. Y ellos me muestran los libros que ellos han publicado en su mercado y me dicen, mira, bueno, aquí hay una novela gráfica que le fue muy bien en Polonia. ¿Te gustaría revisarla para quizás llevarla a Norteamérica? Y esa es otra forma en la que funciona. Mostrar el material y luego se vuelven ediciones en otros países, que siempre es muy emocionante, muy entretenido. Me encanta verlo con Key traducido a 20 idiomas distintos, porque me gusta mucho esa presencia global que se puede tener ahora, es popular en todo el mundo. Y luego la tercera forma es, como estaba diciendo, el licenciamiento, como compra de licenciamiento. Otros me muestran sus libros y los firman para que nosotros los podamos traducir al inglés y los liberamos en Norteamérica, en Inglaterra, en Australia, en el mercado de habla inglesa. El mejor ejemplo de eso es Humanga, que es muy popular en Japón, y cuando llegó a Norteamérica también se volvió muy popular en Norteamérica también. Pero también hemos traducido libros de muchas ediciones en español que hemos traído también en alemán, muchas novelas gráficas francesas, el contenido francés, sus novelas gráficas son de ciencia ficción, fantasía, algunas veces horror, que también son muy populares en Norteamérica. Así es que nos gusta tomar ese contenido y traerlo, porque la audiencia norteamericana le gusta ver ese tipo de contenido. Es una muy buena forma de hacerlo porque nos expone a los escritores, al público norteamericano, que a menudo son los que reciben más trabajo. Y así pueden recibir más trabajo para hacer su trabajo en Norteamérica. Aquí hay algunos de los libros que han sido traducidos a distintos idiomas. Acá tenemos Lock and Key, ahí tenemos la versión en español y la francesa, la rusa. Y luego tenemos un par de libros que yo escribí. Go Gently es uno que se basa en la novela de Douglas Adams, que se convirtió en una serie de TV, de televisión, y esa es la edición rusa, y luego la edición japonesa de Zombies vs. Robots. Entonces, lo bueno que hay ahora es que el mercado internacional es cada vez más accesible para todos. Si quieres leer contenido de cualquier editorial del mundo, por lo general se puede encontrar traducido a tu idioma. Y si no, bueno, eso es lo emocionante para mí. Ir a convenciones en el extranjero y conocer a estos editores para buscar nuevo material. El desafío es competir con otras editoriales. Yo me siento, por ejemplo, cuando fui a la convención en Francia, en Angola, una editorial francesa me dijo, aquí están todos mis libros, yo los vi y realmente quería ese y ese, unos específicos, pero luego fueron a sentarse con Dark Horse Comics o Boom Studios o otras empresas y otras editoriales norteamericanas, así que todos queríamos la misma propiedad que básicamente hace que suba su precio. Pero son libros muy buenos los que se pueden ver traducidos. Persepolis, por ejemplo, es una novela gráfica de Irán originalmente, y ese es un libro que contaba una historia muy específica para Irán y cómo era crecer en Irán en los 80 y todos los problemas políticos que ellos tuvieron, pero se convirtió en un éxito en todo el mundo porque es historia que muchos, con la que muchos pueden relacionarse, aunque no hayas crecido en Japón o en Irán. También hice un libro de George Takei, el actor de Star Trek, porque cuando era niño, a los 4 años, fue llevado a campos de concentración por el gobierno norteamericano, porque pensaron que todos los descendientes de japoneses eran potencialmente una amenaza para Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue terrible. Él contó su historia en una novela gráfica y se convirtió en una historia que todas las personas en el mundo podían relacionarse, porque hay muchos gobiernos que hacen malas cosas a sus ciudadanos.
aunque esa historia era muy específica en un periodo específico de la historia, es el tipo de historia que funciona en todo el mundo. Y ese es el tipo de libros que nosotros nos gusta ver traducidos, porque se convierte en una historia universal, que es lo que todos intentamos en todo lo que hacemos, es contar una historia que tenga un atractivo universal. Lock and Key está basado en un pueblo en Norteamérica, pero creo que es una historia que puede funcionar bien en todo el mundo, porque se trata de una familia, están las llaves mágicas, el horror y todas estas cosas que son fáciles y familiares con las que la gente se puede relacionar, no importa dónde puedas estar viendo este libro. También me hizo muy feliz cuando Lock and Key apareció en español y llegó a los top 10 y fue bastante importante. Eso hace que estemos todos muy contentos, nos gusta ver nuestro trabajo bien recibido. Está en la misma lista que George Martin y otros grandes autores. Así que muchas gracias. Estoy muy contento de que Lock and Key haya tenido tanto apoyo en Chile como lo ha hecho hasta ahora. El trabajo de Cercano Cuarto fue lo que consiguió eso con Miguel Ferrada en la cabeza. Yes. Oh, yeah. Miguel made beautiful books. Sí, Miguel hace libros hermosos. Y bueno, hay ciertos libros que se convierten en éxitos en todo el mundo. Y creo que The Walking Dead es el mejor ejemplo. Es gigante en Norteamérica. Si van a Inglaterra también, yo fui a Francia y vi carteles enormes con The Walking Dead en toda la ciudad. Entonces, es de esas historias que se vuelven un éxito global en todos lados. Esa es, bueno, la meta de todo lo que nosotros hacemos, ver que las cosas lleguen tanto. Pero Lock and Key también ha sido traducido en más de 20 países como libro. Y luego apareció la serie de TV, que también le ha ido muy bien en todo el mundo. Y eso, por supuesto, nos hace muy felices. Y la temporada 2 se supone que la vamos a empezar a filmar muy pronto. Así que ese show debería continuar. Doom Patrol es otra historia. Empezó como un comic book de DC y luego se convirtió en un show de televisión, no solo en Norteamérica, sino en todo el mundo. Y Umbrella Academy es otro título escrito por un escritor norteamericano y con un artista sudamericano. Entonces hay un talento internacional, una mezcla interesante. Y luego actores internacionales que actúan en la televisión, en la TV internacional. Y esto es algo que se convierte en algo mucho más grande de lo que se planeó al principio, que llega a todo el mundo y que la gente lo ha podido disfrutar. Luego, Deadly Class es también otro libro que empezó pequeño como un comic book, luego pasó a ser un gran show de televisión en todo el mundo. Y luego, manga, creo que le va muy bien en todo el mundo, no solo porque sus libros han sido traducidos, sino porque casi todos los libros manga populares se transforman en anime. Y ahora en todo el mundo podemos ver anime basado en distintos tipos de manga. Y no hay que realmente traducir, sino que ponerle los subtítulos. Así que creo que este sale el 2021. Eugene Ito es el artista más conocido en Japón. Sus libros son fantásticos. No sé si lo han leído, si no, lo recomiendo. Pero Uzumaki se está convirtiendo ahora en un show de anime. Fue popular en Japón, se hizo popular en Norteamérica. Y ahora creo que nuevamente se va a hacer popular en todo el mundo, conocido. Cuando hacemos este tipo de contenido, siempre es esa la meta. Hacer algo que a todos les guste. Asumo que muchos de los estudiantes que están asistiendo a esta clase quieren ser escritores o hacer sus propios comic books. Así es que quisiera hablar de distintas formas en las que puedes hacer que vean tu trabajo fuera de Chile o fuera de donde sea que estés trabajando. Porque sé que cuando yo estuve en Santiago 10 años atrás,
me dijeron que era muy difícil para muchos artistas y escritores llegar al mercado norteamericano o a otros mercados en general fuera del país, y espero que Internet haya facilitado eso, pero también está el éxito de personas como Gabriel y Alan Robinson y Nelson Daniel, que demuestran que el talento va a ser, esperemos, reconocido y fomentado alrededor del mundo. Entonces, si eres un escritor o un artista y quieres tratar de exponer tu trabajo al mundo, estos son algunos consejos que nos pueden ayudar a hacer eso. Perfecto. La mejor forma es publicar algo por ti mismo, ya sea un comic book que hayas hecho por ti solo, y hacer copias y engraparlas, ayuda a ir a convenciones o incluso enviárselas a personas para mostrarles que tú pudiste terminar un libro. Muchas personas empiezan libros, pero son difíciles de terminar. Pasas al siguiente libro, lo que sea. Pero realmente le demuestra a un editor que si has llegado a tener un libro terminado, porque realmente te importa y puedes hacerlo. Eso es algo muy bueno, porque se lo puedes enviar también a otras personas para mostrar tu trabajo de esa forma. También para los escritores es muy difícil para un escritor tener un guión, porque es difícil que los editores se sienten y lo lean, porque les puede tomar mucho tiempo, mientras que si les pasas un comic book terminado, ellos pueden leerlo en 15 minutos y entender generalmente, en forma general, cómo cuentas la historia. Se hace más difícil y requiere encontrar un artista que dibuje tu libro, pero es la mejor forma que tiene un escritor de mostrar su trabajo al mundo. Porque como dije, yo me puedo sentar con un artista y ver su material en 2 minutos y saber si tiene talento o no. Pero un escritor es un poco más difícil. Así que si es escritor, yo recomendaría encontrar un artista. Ni siquiera tiene que ser el estilo exacto que tú quieres para el proyecto, pero sí realmente ayuda a poder mostrar el trabajo en una forma que sea fácil de leer para los editores. Incluso sin eso puedes publicar webcomics. Una sola imagen. Instagram ahora es una plataforma muy interesante para encontrar artistas nuevos. A veces los escritores van a publicar en un panel, en una viñeta, un cómic. Puede ser divertido o algo interesante. Y muchas veces simplemente eso se vuelve en algo que a las personas les gusta y lo comparten, y de repente miles de personas han visto tu trabajo o la broma que contaste o algo. Muchas veces ahora los editores ven eso y han contratado personas de esa forma. Así que una forma de hacerlo es simplemente publicar tu propio trabajo y esperar que la gente lo vea, pedirle a tus amigos que lo compartan para que más gente la vea, pero otra forma es contactar a los editores. Es muy difícil para un editor, si abren un correo y es alguien que nunca han conocido y dice, mira, aquí está mi libro para que lo publiques. Pero si llegas a un editor y le dices, hola, soy escritor, soy artista, tengo una historieta, me gustaría que por favor la vieras y ver si es correcta para ti y si puedes, ojalá compartir algo de feedback. Yo recomendaría que el primer contacto dijera, hola, decirle al editor quién eres, lo que haces, y luego pedirle si está bien enviarle tu trabajo, tu historia, tu material para que lo revise. La mayoría de los websites tienen información de contacto para los editores, pero realmente lo mejor son las redes sociales. Muchos editores están en Twitter, Facebook o Instagram, y se trata de encontrar la información y pedir si puedes contactarlos para mostrarles tu trabajo. O simplemente enviarles un link a tu portafolio y decirles, sabes, me encantaría que vieras lo que yo hago. Si eres un artista, en octubre, es Inktober, el octubre de tinta. Pero básicamente los escritores y quienes trabajan con tinta publican una muestra de su trabajo cada día en octubre con el hashtag Inktober, y es una forma genial de ver el trabajo de los artistas.
Así que creo que compartir tu trabajo en línea realmente es la mejor forma. Si quieres trabajar para alguien específico, IDW o DC Comics o Marvel, es bueno hacer muestras de sus propiedades, si se puede. Especialmente Marvel y DC, que son más quisquillosos. Ellos no quieren ver las tortugas ninja, quieren ver Batman o Spider-Man o el Hombre Araña. Así es que es bueno ver cuáles son sus títulos populares y dibujar sus personajes para ver cómo tú los manejarías, para que ellos tengan una idea. Y también siempre recomiendo tener ilustraciones de estilo portada, pero también páginas secuenciales. Incluso si encuentras una muestra de un guión y dibujas a partir de eso solo una página para decir cómo la configurarías, cómo contarías la historia en forma secuencial. Creo que eso sería útil para que los editores pudieran ver así tu trabajo mejor representado. Y algún día, si de nuevo podemos juntarnos en una convención, eso también es una muy buena forma de conocer a los editores. A veces hacen revisión de portafolios en las convenciones, otras veces es bueno simplemente acercarse o conocer a alguien en una convención y decirle, ¿me puedes dar tu tarjeta de negocio, por favor? Y porque en una semana me gustaría enviarte material o mi historieta. ¿Lo puedo hacer? Y así el editor conoce tu nombre y empieza a ver tu material, tu trabajo. Pero no tienes que ir a las convenciones, ¿sabes? No están cerca de todos, o los editores a veces no pueden asistir a estas convenciones. Así es que, en realidad, hacerte conocido a través de las redes sociales es la mejor forma de hacer que vean tu trabajo en todo el mundo. Como para simplemente mostrarles qué tan variado es el mercado internacional, estos son los top 10 historietas de junio del 2020, y les muestra que casi todo fue Batman. Así que Batman es muy popular aquí, pero si ven los 10 mejores top, los 10 top comics en Francia, o en España, o en Italia, en Rusia, para como esto. Es muy distinto en cada lugar del mundo. Solo porque Batman sea popular aquí no significa que tienen que dibujar a Batman. Recomiendo ver editoriales francesas, tienen muchas novelas gráficas. A ellos no les interesan mucho los superhéroes, así que si quieren dibujar la ciencia ficción, Francia es un buen mercado. No se limiten a Norteamérica. Pueden hacer un buen libro para Francia y que luego de eso van a hacer que te descubran en Norteamérica. Tienes que tener una exposición global, porque esos son simplemente las historietas. Pero si vemos el top 20 de las novelas gráficas en Norteamérica, muy pocos Batman. Entonces los gustos de las personas van mucho más allá que los superhéroes. Hay libros de crimen, de ciencia ficción, hay un manga, libros de todo tipo distinto de historias. Nunca tienes que sentirte como encasillado, que solo puedes contar historias de superhéroes, porque ahora el mercado es tan amplio y tan diverso que cual sea la historia que quieras contar, probablemente habrá una audiencia para esa historieta. Sé que algunas veces cuando las personas van a Norteamérica y dicen, ah, bueno, aquí son todos de puros superhéroes, pero cuando ves cosas como The Walking Dead y Lock and Key, uno se da cuenta que hay mucho más espacio que solamente para los superhéroes. Yo diría, cuenta la historia que quieras contar, dibuja lo que quieras dibujar, simplemente sé bueno en lo que haces y vas a obtener atención. Y luego de ahí, lo otro que yo creo es importante mencionar, me fui de IDW 3 semanas, pero una de las cosas que pensé cuando volví es que en Norteamérica siempre hay un sesgo con respecto al inglés, así que todo sale en inglés. Pero realmente a mí se me ocurrió que hay cientos de miles de personas en Norteamérica, en Canadá también, cuyo primer idioma en realidad es el español. Y nunca han habido historietas en Norteamérica o casas editoriales españolas. Sé que pueden comprar libros de España y de Chile, de México, pero me gustaría que fuesen
que hubiesen libros en español en Norteamérica. Y Lock and Key es un libro que yo creo muchas personas en Estados Unidos que hablan español les gustaría, pero no está disponible para ellos. Así es que el libro de acá a la derecha es la historia de George Takei acerca de su tiempo durante la Segunda Guerra Mundial en estos campos de concentración, y lamentablemente ahora en Norteamérica, donde se está separando a los niños de sus padres en la frontera, se vuelve en una historia relevante nuevamente. Y quiero que los niños de ahora que están experimentando este acto terrible puedan leer este libro y darse cuenta que George Takei sobrevivió y salió adelante y tuvo una vida satisfactoria, y ellos también pueden hacerlo. Creo que en esos términos estos libros son muy importantes para las casas editoriales en español. Y bueno, Sonic es un libro que solía tener una gran convocatoria entre los hablantes hispanos, bueno, en todo el mundo realmente. Pero estos tres libros ahora van a estar disponibles en español en Estados Unidos, en Norteamérica, cosa que me hace muy feliz, porque es muy importante para mí y para Justin Isinger, con el que hablaron ayer. Luego, este es un libro para mostrarles que creo va a ser muy popular en todo el mundo. El 2021, en realidad, empieza en noviembre del 2020, y este nuevamente, Gabriel Rodríguez y Joe Hill. Y Lock and Key conoce a Sandman de DC, en un gran evento de crossover que nos tiene realmente emocionadas, y básicamente quería compartir esto porque esta pieza que produjo Gabriel es tan bonita, verlo dibujar al hombre araña. Y me gustan libros como este porque no solo son cómics grandes y populares en Norteamérica cuando se han publicado, sino que es un libro que ya muchos editores extranjeros han acercado a nosotros y nos han dicho, mira, me gustaría tener ese libro y lanzarlo en Francia, en Chile, en otros lugares. Así que estamos tratando de hacer libros que realmente sean atractivos para todo el mundo, y esa va a ser siempre nuestra meta. Y luego, esta es esencialmente el final de mi presentación para tomar sus preguntas. Esto es ahí justo al medio. Qué jóvenes. Cuando pude visitar Santiago varios años atrás y hablar con las personas en persona, que fue realmente, lo pasé muy bien. Felipe me cuidó mucho, todos se preocuparon de mí, así que espero en algún momento poder volver y hablar con ustedes en persona. Y ahora creo que tenemos tiempo para algunas preguntas, así que si hay algo específico de lo que yo no hablé o con lo que yo pueda ayudarles, por favor, pregúntenme. Al final voy a poner en la próxima imagen, en la pantalla, una diapositiva con mi información de contacto. Si cualquiera de ustedes tiene alguna otra pregunta, necesita ayuda o quiere seguir avanzando en su carrera, cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudarles, por favor, aquí está mi correo electrónico y pueden hacerme preguntas también a través de mi correo. No sé si hay preguntas. Sí, yo tengo muchas. Primero, agradecerle a Chris por excelente presentación y por qué puse esa foto de cuando estábamos tan jóvenes y delgados y sin canas. Oops, let's put that back. We were all much younger then. Bueno, todos estábamos mucho más jóvenes, excepto Felipe. Felipe no envejece. ¿Sí? Dorian Gray. Bueno, tengo una pregunta, Chris, para ti. Antes que eso, decirte que en Facebook tienes solo buenas palabras. Te manda saludos Cristian Dokolomansky, que estuvo con nosotros ahí en esa misma foto. Wonderful. Hello. Y también Andrea te felicita por la traducción. Cristian nos ayudó con la traducción en esa época y felicita a Andrea porque al fin dice que alguien lo está haciendo bien. Yo te agradezco por todo esto porque es un material muy importante para los autores nacionales, tanto los que están recién empezando como los que ya llevan un tiempo, para poder abrirse camino en el mercado norteamericano y para las editoriales.
de cómo llegar a trabajar. Puede sentirse como que es difícil porque los grandes editores trabajan con las mismas personas a través del tiempo, y creo que fue por eso cuando Gabriel recién estaba empezando, trabajó en una propiedad como CSI, que estaba basada en la televisión, porque era más fácil. Los editores por lo general quieren contratar a talentos conocidos o que ya son famosos, así que cuando pusimos a Gabriel en un libro en que el título CSI era el talento, al principio, hasta que la gente empezó a ver su trabajo, y simplemente eso lo llevó a cosas cada vez más grandes. Está bien empezar desde abajo y seguir y construir y construir y mejorar tu trabajo. Excelente. Yo quería preguntarte acerca de tu visión del mercado. ¿Crees que es necesario o va de la mano que el éxito de un cómic o una novela gráfica sea a través de su adaptación a televisión o cine? No, and it's funny no. Now that sabes, es divertido ahora que la televisión está haciendo cada vez más, trabajando cada vez más con materiales de historietas. Algunos editores y escritores, artistas, hacen que construye una historieta solo pensando en la televisión, pero no les importa tanto ya la historieta, porque piensan que el dinero, van a ganar más dinero en televisión. Pero creo que a los fans de los comic books tienen que primero que ser un buen comic book. Si Lock and Key nunca se hubiese convertido en un show de televisión, eso hubiese estado bien. ¿Saben? Tomó 10 años para que Lock and Key finalmente fuese un show de televisión que todos pudiesen mirar. Eso está bien. Si nunca se vuelve en una televisión, estamos suficientemente orgullosos de los libros. Creo que por lo general los libros son mucho mejores que las películas en la mayoría de los proyectos, así que mientras a los fanáticos realmente les guste y apoyen el libro, la televisión o la pantalla grande es un bonus, pero no es lo que nuestra intención primera. Si no, queremos hacer algo que perdure en el tiempo para los fanáticos, y ese es realmente el único enfoque. Cuando yo trabajé en IDW, solo trabajé publicando. Teníamos la parte de televisión en la que yo ayudaba, pero yo simplemente quería hacer buenos libros, los que están acá atrás mío. Quiero poner libros en las estanterías. Con la televisión nunca se sabe si va a ser bueno o malo, si va a tener éxito o no. Así que creo que un libro debería juzgarse solo por si es un libro exitoso y no pensar en un posible show de televisión, porque es tan poco común que suceda. Tengo Zombies vs. Robots, que publiqué en 2006, y Film Studio Sony lo compró, pero estamos en 2020 y ni siquiera está cerca de salir a la luz. Y probablemente nunca ocurra como película, nunca se haga la película, pero está bien porque todavía están los libros, y eso es todo lo que yo quería. Excelente, gracias, muy, muy buena respuesta. Cristiana Reagada tiene una pregunta, dice: como artista nuevo, ¿puedo enviarte mi trabajo o mi cómic por correo? Yes. Sí. I am no longer at IDW, so I... Ya no estoy en IDW, así que actualmente no tengo una empresa editorial, pero yo feliz de ver un cómic, si te puedo poner en contacto o recomendar a alguien con quien puedes hablar, así que por favor, hazlo. Un PDF de tu historieta sería perfecto. Genial. Ayer tuvimos a Justin. I'm sorry, one thing. For anybody... Una cosa. Para cualquiera que quiera enviar su trabajo a cualquier editorial, en el material que estén enviando, algunas veces los editoriales
guardan el material, pero borran el correo electrónico, así que ustedes tienen que asegurarse de que ellos van a saber cómo encontrarlos, así que pongan sus datos de contacto en el material mismo, más que en el correo. Perfecto. Cuando se envían cosas regularmente, está bien enviar varios correos, y, qué sé yo, cada 3 semanas un correo. Quiero compartir esta imagen contigo porque recién la hice, así que quiero que la veas, porque a veces yo he contratado personas solamente porque he estado desesperado. Como esa mañana un artista me llamó y me dijo, ah, me fracturé el brazo y no puedo dibujar tu historieta. Y uno entra en pánico y justo llega un correo con un buen artista y uno dice, ya tú. Pero algunas veces se necesita mucho más tiempo. Perfecto. Ayer estuvimos con Justin hablando y quiero hacerte la misma pregunta que le hice a él. ¿Cuál es la diferencia de trabajar como editor y trabajar como guionista? Porque tú has sido ambas también. Yes. As an editor, sí, your job... como editor, tu trabajo es trabajar tanto con el escritor como con el artista para básicamente sacar el mejor libro que puedas, pero también para hacer que el escritor sea el mejor escritor que puede ser. Y a veces, cuando estás escribiendo un guión, estás tan cerca del guión, de la historia, que no reconoces que puede ser difícil de seguir para los lectores. Y un editor lo va a leer el guión y te va a decir, mira, esto no tiene sentido, o hay muchas palabras acá y vamos a cubrir, tapar todo el trabajo de arte. O estás haciendo una pregunta de si crees que va a funcionar, o te puedes hacer la pregunta, ¿crees tú que funcionaría mejor si lo hiciéramos de esta forma y en forma similar, trabajando con artistas? Y el editor no solo ayuda con los artistas, con las referencias que puedan necesitar, pero también los ayuda a ver la configuración de la página y les dice, mira, ¿has pensado en girar esto? O básicamente tratas de que las personas sean lo mejor que pueden ser y al mismo tiempo mantienes el proceso adelante y dentro de los plazos. Es divertido, cuando yo escribía comic books, siempre fui mi propio editor. Ah, trampa. Entonces lo hacía yo todo, que no. Es una muy mala idea. Y una vez un editor que estaba trabajando en uno de mis libros, al principio estaba diciendo, no quiero que nadie toque mi libro, es mío. Y el editor hizo algunos comentarios que eran muy buenos y muy inteligentes, la verdad, y lo mejoraron. Y yo dije, los editores sirven para algo. Pero a veces, en el momento mismo, es muy difícil porque crees que tienes todas las respuestas. Pero llega alguien que está un poco más despegado de tu historia y te puede decir, mira, ¿sabes qué? Eso no funciona. Funcionaría mejor si lo hicieras de esta otra forma. Como escritor estás contando una historia y como editor estás dándole forma a esa historia y mejorándola. Excelente. Tenemos una última pregunta antes de irnos. Universo 9, un sitio web ñoño, pregunta, ¿hay casos de guionistas extranjeros que no sean de lengua inglesa, que hayan trabajado o tenido éxito en Norteamérica? The success usually comes from... El éxito por lo general viene de la traducción de su trabajo al inglés. Y ahí puede convertirse en un éxito, pero también tenemos el caso de escritores que escriben en su idioma nativo, en su país, y luego vienen a Norteamérica y escriben en inglés, y el editor les va a decir, bueno, a veces puede no ser tan bueno. Había un escritor yugoslavo, o sudamericano, Darko, en los 90, que escribió muchos libros en su país y luego llegó a Norteamérica y escribió fantásticos guiones. El inglés no era su primer idioma, su lengua materna, pero creo que él hablaba y escribía inglés lo suficientemente bien como para por lo menos plantear su idea frente a un editor. Sería bueno si los editores también fueran fluidos en otros idiomas para darle más espacio a los creadores, pero a veces contratamos traductores.
para que vean los guiones y traduzcan una porción y digan, sí, bueno, en realidad eso es bueno, y ahí lo mandamos a traducir completo el guión y podríamos pensar en publicarlo. Pero pareciera ser que la mayoría de los escritores, ya sea conocen lo básico del inglés o se asesoran y traducen su trabajo de forma profesional. Perfecto. Bueno, Chris, yo encantado de haberte tenido acá, a pesar que estás al otro lado de la cámara, poder hablar contigo de nuevo después de tanto tiempo. Espero que el próximo... It's great to see you. It's great to see all the familiar. Sí, fantástico verlos a todos ustedes. Y realmente aprecio la oportunidad de que me dieron. Espero haber hablado de lo que a ustedes les interesaba. Muchas gracias. Perfecto. Sí, sí. Y esperemos que el otro año nos podamos ver físicamente. Te doy las gracias a ti y a todo el público que estuvo con nosotros viéndonos. A Andrea por la traducción. Yes, thank you, Andrea. Y vamos a seguir en contacto. Te deseo mucho éxito en tu carrera, en lo que viene ahora. Espero que sigas ligado con los cómics y no te vayas a hacer un superhéroe o algo por el estilo. No sé. Yes, thank you. Y, all right, y eso. Well, great. Thank you very much. Un gran abrazo. Muchas nos gracias. Nos estamos viendo muy pronto y muchas gracias por todo. Chris. Thank you. All right. Que estén all muy bien. Bye. Thank you.